La Reserva Natural Provincial Santa Catalina se localiza en el partido de Lomas de Zamora, en el sur del Gran Buenos Aires. Fue declarada reserva en 2011 por la Ley 14.294, luego de una sostenida campaña ambiental comunitaria de 4 años. Santa Catalina posee una superficie de 650 hectáreas. En esta extensión queda comprendida la Laguna Santa Catalina, de 43 hectáreas, junto a otros reservorios menores, bañados y pastizales bajos, que integran un humedal de 300 hectáreas. Se trata de uno de los últimos humedales naturales remanentes de la ribera sur de la cuenca Matanza-Riachuelo, junto con la vecina Reserva Provincial Laguna de Rocha. Y por eso es muy importante su cuidado. Los humedales son superficies terrestres que están cubiertas de agua, sea de manera permanente o temporaria, y los hay de todo tipo y a lo largo de todo el país. Son imprescindibles no solo por el rol biológico que cumplen, sino también por los beneficios ecosistémicos que proveen, como es el albergar una gran biodiversidad, ser fuente de agua dulce, de medios de vida, el mitigar el cambio climático, reducir las inundaciones, entre muchos otros, y en general contribuir al bienestar de los humanos. Pero pese a su importancia, los humedales están en serio riesgo. Según la Convención Ramsar sobre humedales de importancia internacional, durante todo el siglo XX han desaparecido cerca del 70% de los humedales a lo largo del planeta. Y hoy en día los humedales siguen en peligro, perdiéndose y degradándose. La reserva todavía no está inaugurada ni implementada, la provincia no ha tomado posesión porque se está gestionando justamente ese momento en que la provincia se haga cargo e implemente lo que es el plan de manejo, puesto que todavía hay actores privados dentro. Mientras tanto, llevamos adelante distintas actividades que son tal vez las usuales en las reservas, ¿no? Educación ambiental, restauración de los ambientes, hacemos un relevamiento constante de biodiversidad. Se registraron hasta el momento unas 1.200 especies de plantas superiores, hongos y algas, así como unas 400 especies animales, incluyendo aves, mamíferos, peces, reptiles, anfibios, moluscos e insectos. La variedad de aves constituye un renglón digno de destacar, pues hasta la fecha se han observado en el lugar 192 especies, cifra que representa casi el 50% de la diversidad de aves de la provincia de Buenos Aires. Tenemos numerosos convenios, entre ellos el que nos une a FARM, donde se realizan proyectos cuya principal temática es la protección del humedal y el compromiso medioambiental, que bueno, no debe faltar en las instituciones públicas. Dentro de esa política llevamos proyectos de voluntariado de manera de concientizar a los estudiantes de esta política a nivel nacional, provincial y municipal y propio de nuestra facultad. Esos proyectos los involucran directamente y los hacen tomar conciencia de la importancia del bien. Por otro lado, cabe destacar que mitad de la población mundial, unas 4.000 millones de personas, viven en ciudades y se espera que para 2050 el porcentaje llegue al 66%. Existen humedales urbanos, sean en la misma ciudad como en los alrededores y suburbios, pero el aumento de la población en ciudades y la demanda por la tierra genera mucha presión sobre los humedales, lo que genera que se pierdan, se degraden, se rellenen y se convierten en terreno para construcción. Pero a su vez hay humedales que se preservan, que están degradados pero se pueden recuperar, o humedales que han sido recuperados. Entonces es importante tomar el hecho de que la población de las ciudades aumenta para incorporar a los humedales a la planificación urbana. Estamos en la entrada del vivero de plantas nativas.
es un vivero experimental que tenemos en la Facultad de Agrarias, donde se cultivan la mayor parte de las especies que luego se destinan a la reposición en otras partes de la reserva, por ejemplo en el humedal, o bien preparamos donaciones a pedidos de instituciones, de organismos, o para el público particular que desea tener una planta para plantar en su vereda, en el patio. Obviamente que mantenemos una vegetación no tan intervenida, un estilo más bien natural, con especies nativas donde también acuden mariposas, otro tipo de insectos, y bueno, estamos siempre tratando de brindar los mejores cuidados a las plantas hasta el momento que les toca ir a su lugar definitivo. Bienvenido, Tala, a este lugar de plantación, a la reserva. Un arbolito más. Hace unos 6.500 años, estas tierras constituían el borde de la última ingresión marina y de allí la presencia actual de sus humedales. El sitio mantiene un sello rural y educativo semejante al de hace 130 años. Hoy se constituye, además, como activo centro de educación y conciencia ambiental. El Museo de Agrobotánica, Historia y Naturaleza de Santa Catalina es un museo de sitio fundamentado en la existencia de los valores naturales y culturales del área. Desde el año 1961, Santa Catalina fue declarado lugar histórico nacional y en 2011 Reserva Natural Provincial, o sea, tiene un valor histórico, cultural y natural. Nos pareció importante la preservación del espacio y para preservarlo poder difundirlo. ¿Difundirlo para qué? Para que la comunidad en general tome conocimiento de su valor y participe en forma activa en su preservación. Las tareas que se hacen son múltiples, el lugar es sencillo, se va armando de a poquito con donaciones. Fundamentalmente buscamos que este lugar no solo sea conocido, sino que la gente tome conciencia, ¿sí?, del valor que tiene para poder preservarlo a lo largo del tiempo. El museo, además de todo lo histórico y de la naturaleza del lugar, también formamos una biblioteca histórica en temas botánicos y de naturaleza. También tenemos un archivo ambiental regional con los temas ambientales, los recortes, las notas periodísticas que han salido de los últimos 30 años, temas ambientales, especialmente la última etapa que fue la de conformación de la reserva. La historia documental del predio se remonta a fines del siglo XVI, época de la formación de las primeras estancias del Río de la Plata. El asentamiento de una colonia de granjeros escoceses, en 1825, marca un cambio fundamental en el uso agropecuario del suelo. Posteriormente, el 6 de agosto de 1883, se funda aquí el primer Instituto Agronómico Veterinario del país. No obstante, a partir de fines del siglo pasado, el predio es objeto de un plan de cambio de uso de la tierra, fragmentación y venta. Como respuesta, a partir de 2007, la comunidad circundante adopta un rol activo en la defensa y preservación del lugar. Lo que queremos hacer es poner en valor estos sitios especiales para la cuenca Matanza-Riachuelo, no solo para beneficio de, en este caso, de Santa Catalina, la comunidad lomense y la propia cuenca Matanza-Riachuelo, sino para el conurbano bonaerense todo. Aquí cabe destacar que el conurbano es sumamente deficitario en espacios verdes. Entonces, poder contribuir a que este lugar se preserve es muy importante, con plena participación de la ciudadanía. La Reserva Natural Provincial Santa Catalina representa un logro comunitario que se valió del apoyo de diferentes sectores, mayormente de la sociedad civil, que marca la importancia de la información,
el sustento académico y la convicción en materia ambiental. Como toda área natural o espacio verde del conurbano, enfrenta un variado abanico de dificultades. Se espera que con el apoyo de los organismos oficiales competentes se puedan resolver las dificultades en el mediano plazo con la implementación del indispensable plan de gestión que incluya un programa formal de visitas guiadas y apertura a la comunidad y la continuidad de las labores de remediación ecológica y educación ambiental que ya se vienen realizando.